Laredo, Texas. This is Fox News at 9. Thank you for joining us on this edition of Laredo Fox News. I'm Lorena Ibarra. We begin tonight with the arrest of a Border Patrol agent, Roberto Cantú Rodríguez, charged with harboring and concealment of illegal immigrants. And once again, Fox 39 and our sister station, Univision 27, are dressed in pink today to bring awareness to the community about breast cancer. Also, to remind you that everything is prepared for the 12th annual Pink to Do walk to take place this weekend. And well, the weekend is finally upon us, and I know there's a lot of plans, a lot of things going on this weekend in the city, and want to find out how the weather is going to be. Now we take a first look at weather with Freddy Vela. We begin tonight with news from City Council, where the city now has an interim city manager, Jesus Olivares. That's right, the interim city manager. And traffic came to a stop this morning after a woman was hit by a vehicle. It was at around 8:45 when the driver of an SUV heading south on Seymour turned on Clark Boulevard, running over the woman crossing the street. And the Department of Public Safety has issued a reward for anyone who can help them find stash houses. That's right, the reward is up to $2,500. And a new state-of-the-art library opens soon in South Laredo after the initial project was stopped in 2011 due to Modern Construction's bankruptcy. The project was once again restarted and finished with federal funds and community donations. Welcome back, and after years of drawing, top dollar gasoline is finally on sale. And while that may seem like great news for most of us, it's not for the thousands of people who work in the Texas energy sector. That's right, Fox's. And the city is taking action against bullying in schools and online, coming together to kick off a program from the U.S. Conference of Mayors called A Mayor's Campaign to End Bullying. Fox 39's Laura Acevedo has details. Thanks, Laura. And this Sunday, pro-life supporters are hosting a human chain for life to take a stand against abortion. Abortion became legal in 1973, but the Laredo Catholic Diocese organized the demonstration to show their support for life. ¿Qué tal? Muy buenas noches. Les saluda a Miguel Amante. Yo soy Lorena Ibarra. Gracias por estar con nosotros y hacernos el noticiero número 1 a las 5 y a las 10. Iniciamos. Y así están las cosas. El maestro, identificado como Jesse Moreno, de 31 años de edad, fue arrestado anoche y ahora enfrenta cargos de posesión de pornografía infantil. Esta noche oficiales del día. Gracias, Laura. Y autoridades policíacas hallaron 11 libras de marihuana en el interior de un apartamento ubicado en el 3200 de la calle Chestnut. Y autoridades del municipio inauguraron el día de hoy un gimnasio de boxeo. Este centro fue nombrado en honor al bombero y boxeador Marcos Aranda, quien fue víctima de una batalla contra el cáncer. Sus padres, orgullosos, acudieron a la inauguración. Así es. Y bueno, Marisa Rodríguez Limón nos dice, ¿qué medidas se deben tomar para apoyar a nuestros niños y que no sean víctimas de estos depredadores? Y por otra parte, el señor Frank Sharafa, quien fuera comisionado del Precinto 1 y que ahora nuevamente se ha postulado para esta posición por el Partido Demócrata en las próximas elecciones. Y en las últimas semanas se ha escuchado hablar sobre un raro virus. Se trata del enterovirus EBD68, el cual ha afectado a cientos de niños en los Estados Unidos. Y si lo que usted busca es variedad y rico sabor, solamente aquí en La Roca, que bueno, el día de hoy nos han invitado a probar de su rico seafood roll, que contiene pescado, camarón y jaiba. Y bueno, pues vamos a probarlo a ver qué tal. 9 minutes before midnight, employees at Best Buy gathered with enthusiasm as they prepared to open their doors to the hundreds of shoppers ready to start their holiday shopping. Muchísimas gracias, William y Alma. Bueno, nos encontramos aquí en vivo esta tarde desde el Centro Cívico. Déjenme les comento que estamos aquí a punto de iniciar el evento National Night Out. Les comento que, bueno, como pueden ver, estamos aquí en la unidad del Departamento del Alguacil de SWAT. Y bueno, nos encontramos aquí en la Plaza San Agustín, donde estamos celebrando el grito de independencia que ya se llevó a cabo hace unos momentos atrás. Pero esta noche estamos aquí muy bien acompañados. Y bueno, cuéntenos, chicos, qué fue lo que ustedes hicieron esta noche. Muchísimas gracias, compañeros. Y precisamente el índice de calor, bueno, estará subiendo drásticamente esta semana, ya que las temperaturas también estarán subiendo. Muy buenas noches y gracias por continuar con nosotros. Y bueno, el tiempo fresco duró solamente el día de hoy, ya que las temperaturas vuelven a subir el día de mañana. Sí, bueno, esta noche espectacular. Aquí nos encontramos en el Laredo Energy Arena, donde, bueno, como pueden ver, está el carnaval, muchísima gente, mucha comida, luces por todos lados. Good evening and thanks for watching, and cold temperatures dominate tonight into the Midwest as well as the southeastern coast tonight. As we can see, into the 20s in Kansas, 21, 25 for Chicago, 30s in New York as well as Washington.